palo. Ya hay un montón. Parece de aquellos boladitos que le gusta comer eso. Están ricos. Están ricos. No la di por favor a la mesa. ¿Cuál está rico? ¿El elote loco? Ah, ya, no, ¿cómo crees, chiquimán? Es que él va a manejar y no le gusta manejar. Que la soque, diga. Yo le manejo. No le gusta manejar cuando está lloviendo. Y allá en Red, sí, llueve demasiado. Está mejor este sin la margarina para mí. Era un experimento, ¿no? Experimento social. Yo le, a mí no me dieron. Para mí no está bueno. Está bueno. Pues sí, Chiquimán. Ya. No, mi Chiquimán. Su misión hasta que llegamos y califiquemos bien su rigua. ¿Viste cómo es azúcar? La de queso va diferente. Esta es la última que hicimos con más azúcar. Lleva bastante queso esta. Gracias. Esto está muy duro para asarlo. No, cámara, no como que somos cuchas. Dame bagazo. ¿Ah? No. Oiga, ¿qué? ¿Ya no le dé? Ya, bagazo, ¿voy? ¿A dónde voy? ¿Quién quiere? ¿Tú no lleva queso? No lleva queso. No, esa no es la de queso. Yo lo voy a hacer. Esa no es la de queso, Milo. Claro, también. Ahí está la de queso. Está mejor por el azúcar, pero sigue estando muy reseca. Muy reseca. Está rechinada. ¿Hola? No. Adoradora. ¿Hola? Pero es que... Pero es que hay que esperar que esté todo y probarlo todo antes. Ya después, cuando esté todo, entonces sí comemos ya todo. Porque si no, nos vamos a llenar y después no vamos a saber. Ya probamos todo. No, faltan los tamales, lo siento mucho. Exacto. Yo mil veces. No, ajá, hoy sí. Otra vez. Siempre los tamales. Hay que ver a por los shorts que hicimos la presentación y todo para el final. Pero no vamos. Gracias. Ni no, no, la verdad no. Apenas comenzamos ya. No, que yo sepa ahorita. Las tripas nada más le sentó. Sí, ahí la tortita ya con crema, así está rica. Ay, qué rica está la crema. ¿De dónde la trajeron? Yo creo que la que trajo Silvia. ¿Es la que trajo? ¿La que trajo Silvia? No, creo que la de Silvia. Por eso yo le dije que la traje. Yo creo que te gustó más la crema que la tortita. Lo loco, es que ustedes son aficionados a los elotes locos. Yo no soy aficionado así. Yo sí, doña Johnny. Vamos, espérenme. ¿Qué? ¿Ya lo bajaron o todavía no? Sí, gracias a Dios, viene acá. ¿Ya lo bajaron, Ya estuvo, ya se no estaba tirando ya. Ay, Dios. ¿La cucharita dónde está? Henry, la cuchara. ¿El tridente o la otra? La normal. Sugar, ¿cuánto le falta? Franklin, ¿cuánto le falta a la suya? Sí, hola, buenas tardes. Ya pues. Aquí va, ready. Qué rica estaba tortita. Ay, gracias. Casi le cortaba ahí. Gracias. Bajémoslo, nunca. Qué rica estaba tortita, no me va a pena, va a creer. No, hombre, tranquilo. Bueno. Pasable. Rod, ¿cómo está? Yo no voy a probar. Ya probándolo bien, tiene mucho azúcar. Echémosle agua. Echemos sal. No, ya no la arreglan. ¿Quiero probar? ¿Pero está bueno? Echale salvo. Agua sería en caso, papá. Que le echen agua, bacán. Ah, agua sí. Va a quedar todavía más. Ah, después se espesa más. Los envasos no se prueba bien. Dicen, va. Es que se ha comido tortita muy azucarado, lo siento. Pobre, es un lado de arroz. Te vas a quemar. Al principio fuera bueno. Está rico, pero... No, yo no. Mira, quemaron a Chuchito. ¡Ay, ay, Yari, Yari! No, esa mira, mi, no vas a meter eso ahí. Por lo menos para los que pensábamos que no tenían futuro. Está bien. Está bien. Está no, sí está rico. No vas a meter la paleta otra vez ahí. No, ya no. Estoy preparando aquí. El chicho era la mía. Ah, pues dale, ya la terminé. Métela otra vez para que termine. ¿Sí o no? Está pasable, sí, papá. Lo hicieron, va. Necesito el hambre, pero yo todo lo he encontrado. Sí. Sí, todo está rico. Y no es el hambre porque hemos andado comiendo de todo. Sí. Sí. Pasable. Aquí ya está cocinado. Esto vamos a probar el otro. Cucharada, por favor, de atol. Gracias, mijito. A eso estaba esperando. Cucharada para compartir.
Está más espeso. ¿Es cuál? ¿Aquel? Este. Si me lo mete la refri, mi hijo, se deja de se parte, como dijo el sapo que le iba a dejar. Sí, yo le dije, mami, abuela, ya puedo, ya ven. Gracias aquí, mi compatriota. Ya, con eso. Porque con los sapos, frío también tenemos. Ah, se grita, le dijo. Se grita. ¿Pero por quién? ¿Por quién? Yo le dije cómo hacerlo. No, usted, ¿por quién? Pues. Está bien, le dice suegra. Por ella. No, ¿por quién, sapo? Me deje tía, me deje suegra. Ya, por quien sea, le digo, pero yo le digo suegrita, Víctor. Porque ella ya por el hijo que tenía suegra y la otra allá. Malos rumores, para yo no salir. Por el hijo que tiene en Estados Unidos, le dice pobrecita, queremos ser a todos, hija. Como otro nivel. Mira, ¿cuál es el que hacía? Te digo que hacemos la Está bueno. No todos están buenos, no siento mucha diferencia. No, creo que está más espeso este y aquel, pero. No le digo. Por Carlos era, por Carlito. Sí. No le digo, pues, de que ellos esperaban que nosotros hiciéramos un paso para ir a hacer el siguiente. Ah, le iban copiando. Nos iban preguntando. No se le ve futuro. ¿A quién le dijiste pasmado? ¿No se le ve o se le ve? Sí, se le ve futuro, sí. Vaya, el pasmado aquel. Y se le ve. Pues era paso. Está rico. Los dos están buenos. Cuando llegue aquí ya no va a llegar nada. Por bruto. Agua, toma. Toma agua. Me, pues. Al final lo tira, va a creer. Amor, ya no le ponga más por agua. Si le mete la ustedes comer tamales, vio. Está bueno. Los voy a probar, papá, y me gustan, sí, si no, no. Todo me lo puedo comer. Con cremita y si quieres. Vaya, dijiste. Sí. Ya dijiste que todo te lo vas a comer, Jenny. Ahora sóquela. Uy, va que por ella le decís suegrita, desgraciado. No, y la cipota que hay, no decir que también ama. Es amiga desgraciada. Es Chiquimán, es amiga. Ella hablando de Chiquimán, no ha ido todavía, ya se quiere chivear a Chiquimán ahí. Ah, ya vio que es un fracaso. Vaya. Déjelo, error. Ah, tú llamas. Sí, bueno, no, faltan los. Ok. Faltan los tamales. Vamos, si todos están agarrando a Tole, entonces podemos agarrar. Faltan los tamales, hasta que estén los tamales vamos a agarrar. Vaya, ¿tú quieres? Qué rico está, sí. Ya no. ¿Es crema normal? ¿O crema en mantequilla? Crema es la que trajo Priscila. Es la que trajo la Silvia, sí. Qué rica está, así con esa crema. ¿Esa crema la tienen aquí? Sí, hasta aquí. No están agarrando a todo nadie. Yo sé que no tienen nada. No, ellos me preguntaron, pues les dije yo que hasta que estuvieran los tamales. Ajá, ellos sí. Cama. Vos sos cero a la izquierda, te dijo. No, de lista. No, va a creer que a mí me da el vaso, vaya. Ah, no, uno, sería uno. El uno y el cero sería, sí. Va a creer que a mí me da. A mí la Nayeli me da el paso, mi vaya pasmado, échame. Otra vez te maltrató, sapo. Imagínense, por ahí yo no te estoy dando. No, pasmado. Te dijo bruto, No, aquí no. Claro que no. ¿Cómo vamos con los tamales, pues? Son los últimos. No, pero le falta como media hora. Oiga, López. Como media hora le falta. ¿Qué pasó con Cuchi? Es que yo le dije, vamos, Chepe, vamos. ¿Y qué dijo él? No, no digo nada. ¿Qué pasó? Dale, contá. No tenía aquí, yo iba a venir. Ay, marica. No iba a venir tampoco, él dice, porque tenía sueño. No tenía sueño, tenía. Qué barbaridad. Es que la última vez nos acabaron, me acabó como no quise. Yo no quería venir. Miedo a esto, era que Chepe tuvo miedo también a esto. Pero ni siquiera habíamos dicho que los hombres iban a cocinar. Es que alguien dijo en el micro. Bueno. Y yo me puse a pensar, ay, me toca a mí solo, ¿cómo lo voy a hacer de ser en mente? Y eso, y por eso de último yo me fui, ¿se acuerda que llegué? Ajá. Me fui, ya me voy para la casa, ya ni voy a venir, dije yo. Pero después dije, mejor voy a ir, dije. Anda durmiendo. Ay, esa sigue. Sigue con todo de manejar. Manejó en el sueño que con
la maneja, güey. Yo creo que quiere. Y yo que estoy envidiosa. Soy clase de lunes a jueves. Y yo le digo a la Ale. No, yo tengo dónde ir. Yo con Carquita vamos a grabar. Y yo que me enseño que andaba en Dubai para creer. Como mi sueño es montarme un avión. Yo en avión. Pero por boba no se subió a uno. Cabal. Mire, y no Chepe estaba vaya a hacer bulla cuando usted dijo. Cuando no se le yo estaba dormido. Ajá. Estaban vaya a hacer bulla y yo estaba dormido y me estaba riendo lo que estaban diciendo. A ver qué decían. Me acuerdo que. ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿A cuándo estamos allá? Cuando. Allá, antes de irse. Viejito. ¿Y cómo llegó allá esta bicha? ¡Ja, papá! Con la lengua de fuera. ¿Con la qué? Con la lengua de fuera. ¿Cuál es ella la que lleva allá en las últimas? Ajá. Así es. ¿Quién iba en las? Y un montón de baba aquí. Ah, pero de dormida y aquella de enferma. Así le escurría, ve. ¿Qué decís, Gladys? Si le dice que hay leche por si está muy enfermo. No, hija, hasta que estén los tamales y los podamos probar con la tortita. Hasta que los podamos probar los tamales sin otro, sin estar llenos ya, porque si ustedes se llenan de atolo, de torta o de lo que sea, después no van a querer probar ni siquiera los tamales. Es que está rico, viejo. Sea digno. Y él va a tomar atol. ¿Sí? Traiga. Es toque y role, hija. No, a ver qué es eso. Ah, no, y vos nunca has salido con nosotros. Sea digno de decirle que le hicieron mejor que las mujeres. La verdad, me atrevería a decir que los dos atoles están mejor que los dos atoles que hicieron cada vez. Gracias. La verdad sí, porque aquellos de allá creo que le sacamos un perito por ahí a los dos, más el de la Fátima con el diablo. Un pelito, pelito. Yo no le ayudé para nada. Vaya. Ah, pues ella sola fue. Así que, ¿qué más hizo el atole después de ustedes? Ajá. Sí, pero está mejor este. Este está riquísimo. Más así como está, así de espeso. Mira, así me gusta a mí el atole. Y mañana, si lo metemos a la refri, mañana va a estar mejor todavía.